En la selva peruana, la falta de equipos UCI y de oxígeno cobra vidas. En San Martín, donde hasta el momento hay 40 fallecidos y 2.052 infectados, se alertó que en horas de la mañana el hospital de Tarapoto se quedó sin oxígeno. Manuel Pérez Cuga, director de dicho nosocomio, manifestó que la planta medicinal que abastece a Tarapoto desde Chiclayo se malogró y eso generó que se agote el oxígeno porque no había balones de reserva. En el interín, los pacientes se desesperaban en la unidad de cuidados intensivos y según los medios locales, en ese lapso falleció un ciudadano por falta de aire. Según el informe, era un paciente de coronavirus que esperaba oxígeno en la puerta del hospital. Aproximadamente a las 11 de la mañana recién llegaban los 118 balones transportados desde la ciudad de Chiclayo en un vuelo de la Fuerza Aérea del Perú. Lo paradójico es que este hospital tiene su propia planta de oxígeno, pero según el mismo director, está averiada desde hace 2 años por no cumplir con el protocolo de mantenimiento necesario. En 87 días de emergencia sanitaria no han podido subsanar los problemas técnicos. Mientras tanto, en Loreto los médicos declaran como persona no grata al ministro de Salud, Víctor Zamora. Esto luego de manifestar su respaldo a las declaraciones del médico Jorge Valdeón, quien el día lunes increpó a Zamora por la condecoración que le dio a los médicos chinos que llegaron al Perú a apoyar en la lucha contra el coronavirus. En el comunicado, los profesionales manifestaron que no se sienten valorados por el gobierno, porque se condecoró a delegaciones extranjeras, pero no ha habido ningún acto de reconocimiento oficial a los 20 médicos fallecidos en la región. Asimismo, exigieron que se brinden las medidas necesarias